Parra. Y primera y vencedora, Seila García San Martín, que es de Avilés. ¡Para arriba! Nuestras deportistas, tres primeras clasificadas en la categoría Junior Femenina 5 kilómetros, que van a recibir el trofeo en manos de Beatriz Fanjul, directora de la Caja Rural de José Herrera. La tercera, la Paula Soriano. La segunda, Micaela Sánchez, y la primera, Seila García. Es la primera clasificada, la única que ha subido al escenario. Así es que sacamos el trofeo de la primera, por favor, que solo tenemos a la primera en el camión. Trofeos en esta categoría Junior, primer clasificado, trofeo más acceso a Torsiana para dos personas, las segundas clasificadas que se llevan un trofeo y manguitos, 42 Carrani, y trofeo las gafas de sol 42 Carrani para tercera clasificada. Junior femenino en el podium en esta carrera de 5 kilómetros de grupo Cofedas. Continuamos, categoría senior masculina. En esta categoría además el primer clasificado recibe el premio de la categoría absoluta. Tercer clasificado, Álvaro Fernández Fiuta, nuestro gran campeón por arriba. Segundo, Pablo Camino Casado, y primer vencedor, Adrián Silva -Motero. Adrián Silva, primer vencedor de la carrera solidaria del grupo Cofedas. Cuidado con lo que tenemos aquí, no solo carreras, sino cuidado con los grandes amigos aquí. Este trío espectacular de deportistas para recibir los premios de manos de Sergio Quesada, gerente del grupo Cofedas, categoría senior masculina, carrera de 5 kilómetros. Tercero allí, Álvaro Perales Fiuta, que recibe trofeo más gafas de sol 42 Carrani. En la segunda posición, trofeo más manguitos 42 Carrani, también que va a entregar Sergio Quesada, gerente del grupo Cofedas. Y para el campeón, trofeo más acceso a Torsiana, son las categorías senior masculina 5 kilómetros. También va a recibir el premio absoluto Adrián Silva como vencedor. El primero en llegar, aparte de ser el ganador de su categoría, es el vencedor absoluto, así que fuerte el aplauso para él. Doble premio para los senior masculinos. Nos vamos con las chicas senior. Tercera clasificada del Esportate Viquila, Beatriz López Novo. Segunda, Aida Campos Hernández. Y primera y vencedora, Cristina Menéndez Fernández del Dolphin. En la categoría senior femenina va a entregar también esos premios y esos trofeos a nuestras campeonas. Sergio Quesada, gerente del grupo Cofedas. Le reclamamos, por favor, Sergio, de nuevo en el escenario con nuestras chicas. Tercera posición, trofeo más gafas de sol 42K Running. Segunda posición, trofeo más manguitos 42 Running. Primera posición también, trofeo más acceso Aqua Xana para dos personas. Y recuperan las piernas, Cris. Fuerte el aplauso para las tres. Continuamos con la siguiente categoría, veteranos masculinos. Tercer...